El momento más actual nos trae a primerísimo plano de nuestras preocupaciones al hombre, acechado por peligros que afecten a aspectos esenciales de su dignidad constitutiva y comprometen las posibilidades sociales del desarrollo pleno e íntegramente humano de su persona. Vamos a celebrar la Navidad y de inmediato surgen unas pocas preguntas. ¿Qué celebramos en estas entrañables fiestas? ¿Qué es la Navidad? Sencillamente, Dios con nosotros. Dios, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne, que se ha hecho hombre, y viene a nosotros en la gruta de Belén como el más pobre entre los pobres. Dios, que para enriquecernos con su pobreza, se ha despojado enteramente de su rango. Dios, que se despoja de todo para hacernos ricos, ricos en amor y misericordia que viene de Él. Dios, que se hace pobre y muestra su amor misericordioso con predilección por los pobres, los más últimos de la tierra. Dios que apuesta por el hombre, por la debilidad y fragilidad del hombre. Dios que se hace una frágil criatura recién nacida en un establo porque no había posada para aquella familia, María, su madre, José y él mismo. En Belén, la noche oscura se hace día radiante y la fragilidad de un niño recién nacido en la más radical pobreza de un establo se convierte en fuerza de todos los débiles y esperanza para todos los hombres y todos los pueblos. Allí ha descendido Dios de aquella altura a la que el hombre no alcanza, para que pudiesen llegar a Él los pobres, los humildes y los proscritos pastores, los magos y sencillos buscadores de la verdad y la luz, los pequeños publicanos y pecadores como Zaqueo o la Magdalena. Causa estremecimiento contemplar esta condescendencia extrema de Dios por el hombre, el anonadamiento de la gloria del cielo o de la grandeza de Dios que nadie puede abarcar, así tan a ras de suelo. Todo por el hombre, porque ama al hombre. Ahí nos muestra la grandeza del hombre que es querido de esta manera. Dios inseparable del hombre, para siempre. El hombre inseparable de Dios, irrevocablemente. Dios con el hombre con Dios. Ahí está el futuro. Ahí se abre la esperanza, la alegría, el amor que nadie nos puede arrebatar. Esto es la Navidad. ¡Qué maravilla! ¿Qué obras tan grandes hace Dios? Ahí está su amor. Ahí está su pasión, ahí está su misericordia, ahí está la salvación. Todo se llena de luz, todo se inunda de alegría. ¿Cómo no vivir la alegría cuando se abre un horizonte tan grande, tan prometedor para la esperanza humana? Esto es lo que cambia el mundo. Este es el cambio social y humano que necesitamos. La revolución que necesitamos, la revolución del amor, la revolución de Dios apasionado por el hombre, singularmente por el desgraciado y el pobre. Es el nacimiento de una humanidad nueva. Este es el cambio verdadero que el mundo necesita. No el que viene por el poder, las estrategias humanas, o por los que se creen o creemos que son grandes conformes a nuestros criterios tan limitados como los humanos. Necesitamos que nazca una humanidad nueva, donde esté presente el amor, la misericordia y la fraternidad, la paz, donde esté Dios, que es amor y misericordia, pasión en favor del hombre. La Navidad, de suyo, debería traernos el espíritu que necesitamos y traernos también al espíritu todos los problemas del destino del hombre, todas las tragedias que sufre gran parte de la humanidad,
por no decir toda, debería traernos todos nuestros sufrimientos e indigencias, todas nuestras violencias, de tal manera que sin abandonar la esperanza nos cuestionemos hondamente nuestra respuesta de fe cristiana y una mera respuesta humana que se interroga y busca luz ante la situación que estamos viviendo. Hay una esperanza, una gran esperanza se nos abre, una gran alegría ha aparecido en medio del horizonte de la noche. A pesar de todo lo que desfigura la Navidad, como son los grandes gastos de consumo y los despilfarros sin base ni sentido de estos días, las palabras convencionales ni las frases humanitarias que suenan a hueco en un mundo tan deshumanizado, o los burgueses y estrechos sentimentalismos con que a veces se le rodea, la Navidad siempre, y este año particularmente, nos invita a que entremos limpiamente en la hondura de su verdad y la acojamos para vivirla, sin reticencias ni sospechas, y se abrirá así un mundo nuevo, una nueva civilización del amor. Detrás de la exterioridad de las fiestas navideñas se esconde la verdad silenciosa de que Dios se ha acercado al hombre y se ha comprometido irrevocablemente con él. Dios sale al encuentro del hombre y se hace hombre. Esta es la respuesta, esta es la verdad, esta es la Navidad. No es otra la clave de la Navidad, ni otra la sustancia y raíz de lo que celebramos que la encarnación de Dios, o sea, su condescendencia extrema con el hombre perdido y desgraciado, amenazado y sufriente, desvalido y pobre. Y el origen de esta condescendencia tan extraña es el amor de Dios al hombre. Dios se ha apasionado por el hombre y se ha volcado por entero y sin reserva en favor del hombre, criatura tan fugaz, tan injusta y desgraciada, con no poca frecuencia, tan violenta y endurecida a veces. Sin embargo, aunque parezca extraño y repugne a la sabiduría de los sabios y entendidos de este mundo, Dios, no por necesidad ni por un impulso ciego, sino por puro amor, se ha apasionado por el hombre, por su historia y su destino, y ha querido compartirlos. Santa y feliz Navidad. Esta es la Navidad que celebramos, y por esta Navidad felicito a todos, y todos nos felicitamos. A todos deseo que pasen y aconteja para ellos la verdad de la Navidad en cada uno, en todas las familias, en todos los hogares, en todos los pueblos y ciudades, en toda la sociedad, en el mundo entero. Pido a Dios que en esta Navidad todos nos abramos más y más a Dios, al que viene en su nombre, Jesús, y así podamos seguir su camino en toda la tierra, el que conduce a la paz, a la justicia, a la fraternidad entre las gentes. Deseo que todos tengan el don y la dicha de conocer a Jesucristo, acogerle en la vida como criterio de inteligencia y del corazón, como fuente de la vida, de la razón, de la libertad, de la convivencia y del amor. Es la felicidad que mayor puedo desear para todos. Es lo mejor que puedo pedir para todos. Es lo que necesitamos, el mundo entero, y concretamente España, tras sus elecciones generales. Es lo que nos dice también el Encuentro Europeo de Jóvenes de Tessé, que se va a celebrar estos días en Valencia. Un gran signo de la Navidad y de la esperanza, porque es un signo de vida, es un signo de futuro, es un signo de fraternidad entre las gentes y los pueblos, es un signo de acogida de las familias, es un signo en definitiva de que Dios está con nosotros. Feliz y santa Navidad a todos.